Caminando con Jesús, 19 de febrero. Exigencias de la llamada. Realmente seguir, caminar, vivir al lado de Jesús implica mucho. Él es exigente, pero a la vez muy comprensivo en su seguimiento. Así nos lo demuestra con sus discípulos. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Lucas 9:58. Al primero le dice que con él no va a tener todas las comodidades que desea. A otro le exige que lo deje todo. Y a un tercero lo mismo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Lucas 9:60. Jesús nos exige un seguimiento incondicional. Tendremos muchos obstáculos y dificultades, pero todo lo tenemos que vencer con alegría y fuerza. Cuando realmente decides seguir la vida con y como Jesús, te tienes que interrogar, ¿qué condiciones pongo al Señor? ¿Qué actitud tengo ante este seguimiento? ¿Sé dejar todo para seguirle incondicionalmente? Mira hacia adelante. Renuncia a ti mismo para seguirle. Él te llama y te necesita para la misión. Para que no te cueste tanto la entrega, el mejor camino es que te abandones en sus manos bondadosas y que llenes tu corazón de su ardiente deseo de entregarse por la humanidad. A ti, Jesús, te repito que me des fuerza para entregarme. Quiero seguirte incondicionalmente, sin poner excusas. Por eso hoy te digo, Señor, me entrego todo a ti. Dispón de mí como tú quieras y para lo que tú quieras. Señor, que tenga el corazón abierto para seguirte y no negar tus llamadas.